Bueno, pues buenas tardes, siendo las 5.01, no, 5.02 ya. Eh, pues vamos a iniciar. La, la idea original, bueno, darle la bienvenida y esperando que estén muy bien de salud ustedes y su familia. Eh, la idea original era, este, se llama análisis de evaluaciones, la plática de ahora, eh, porque, porque quería, o, o tenía yo la idea de, de que me pasaron ustedes las calificaciones de sus alumnos y también algunos reactivos para poder reflexionar, para poder. Es eh, que me está poniendo aquí muchas letras. Bueno, para poder este conocer cómo, cómo, cómo contestaron sus alumnos los reactivos, pero pero bueno se me figuró también como muy muy brumoso, ¿no? Entonces. Eh, lo que, lo que vamos a hacer es platicar sobre evaluación y luego ya pues ustedes me van, me van platicando cómo evaluaron y, y de manera que todos podamos eh, conocer cómo se está evaluando ahora en el confinamiento y qué dinámica hay en el confinamiento. Algunos de ustedes ya regresaron a clases presenciales. Yo lo que he visto en algunas escuelas es que no está regresando ni, ni el 30% de los alumnos. No digo que no estoy calificando de bien o mal, no, ni echando de la culpa a nadie de nada. Nada más que, que pues esa es la realidad, ¿no? Muchos niños no están yendo y, y, y yo tengo mis ideas de por qué. Eh, los profes ahí están, los directivos ahí están. Eh, si hay deficiencias en las escuelas, pues han sido, creo yo, las, las, las usuales, ¿no? Si bien es cierto, hay escuelas que están más eh, vandalizadas que lo normal, pero creo también que... Como que es algo usual, ¿no? Que, que a veces no sirven los baños o que no sirve el aljibe, bueno, la bomba, el aljibe, en fin. Entonces, eh, pues creo yo que tiene que ver con otra situación, el hecho de que no estén yendo a la escuela. Entonces, vamos a ver el análisis de evaluaciones, en, el, en la agenda. Eh, bueno, encontramos lo que buscamos. En la evaluación, pues vamos a ver que, que lo que estemos nosotros eh, buscando pues es lo que vamos a, a encontrar, ¿no? El, el que busca, encuentra. Y si estamos, pues se los digo esto por los reactivos, ¿no? Hay veces hay reactivos que parecen más bien una prueba de español que una prueba de matemáticas, ¿no? Que, que se batalla para entender qué es lo que está preguntando el profe y, y se convierte más bien en, en que estamos buscando si el niño sabe entender o descifrar lo que dice el reactivo y no tanto... Eh, Saber si el alumno sabe operar números naturales o si sabe este, hacer fracciones, ¿no? Que, que es lo que realmente a nosotros corresponde. Eh, los tiros de precisión es una frase que se usa en, en, en cuestiones de empresas, pero a mí me gusta aquí también en la educación, eh, porque ahora con el confinamiento, bueno, pues hay que priorizar las, eh, los aprendizajes esperados, pero también eh, aprovechar el tiempo y también aprovechar lo que ya se aprendió no quedarnos nada más con que esto es lo que falta pero bueno tengo que saber qué es lo que ya sabe determinar claramente qué es lo que ya sabe para poder fundamentar o cimentar en eso lo nuevo que vamos a, a enseñar eh, las teorías de, de, de las pruebas es una se llama teoría clásica del test y la otra se llama teoría de respuesta al ítem vamos quisiera yo que fuéramos avanzando hacia exámenes mejor diseñados eh, no digo que estén mal diseñados lo que están haciendo no 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 entiendan lo que digo como que está bien o está mal no sino como podemos ir mejorando juntos y una propuesta al final es un banco de reactivos lo he propuesto yo desde hace en, en el 2004 yo re, eh, participé en un, en un este, eh, proyecto del CONACIT eh, pues yo era titular ahí y, e, e hicimos una base de datos, eh, eso fue en el 2004, terminamos la base de datos, pusimos los reactivos que se debían haber hecho, pero ya luego nadie adoptó esa, esa base de datos, o sea, el proyecto se hizo, se pagó y, y en fin, ¿no? Entonces, creo que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Eh, poco a poquito, pues tampoco tenemos recursos para contratar programadores, pero sí podemos irlo trabajando y te lo explico. Entonces... Bueno, con esta frase de encontramos lo que buscamos para determinar el logro de aprendizajes, eh, viene esta idea. Antes, antes nosotros eh, dibujábamos así las áreas de desarrollo como del mismo tamaño, el querer, el saber y el hacer. El querer, pues, es la actitud, ¿no? Como dicen, hace más el que quiere que el que puede. El saber es tener los conocimientos eh, como de diccionario, como los niños deben de saber que es un círculo. Todos sabemos que es un círculo en general, pero debe saber que es una serie de puntos, todos a la misma distancia de otro punto que se llama centro. Debe saber que es una tangente. Si vemos el dibujo, identificamos, pero bueno, el concepto es que la tangente toca en un solo punto, es una recta que toca en un solo punto de la circunferencia. Por lo tanto, debe ser exterior a la circunferencia, no puede ser interna, porque va a ser una, 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 un segmento que atraviesa en dos puntos que tocan dos puntos en la circunferencia. Entonces hay que saber conceptos. Y el hacer, pues es ponerse a hacer cuentas, ¿no? Ponerse a hacer dibujitos. Eh, para mí es, era, era muy significativo que le decía a los alumnos, a ver, vamos a resolver este problema. Y todos quedan así sentados, ¿no? Y agarren el cuaderno, el lápiz, dibujen, rompan una, un pedacito de papel, saquen la regla, lo que sea. Pero, pero estamos o están entrenados a que el profe se va a enfadar y va a terminar resolviéndolo él. Entonces, eh, el hacer, pues son las ganas, ¿no? De, de bueno, hacer, ¿no? Dibujar, trazar, cortar, tras, lo que sea, eh, hacer números. Y, el, y, y en medio, en, en, la, en la intersección de esas tres áreas de desarrollo, está la competencia, ser una persona competente. Ya saben que la competencia es, la competencia no es la de ir a ganar una carrera. La competencia es la, la movilización de saberes para la solución de problemas en un contexto determinado. Es decir, que movilizamos lo que tenemos en la cabeza, saberes, para resolver un problema. Eso es ser competente. Ser competente, pues depende de la profesión que tenemos, ¿no? No, no se va a esperar que un cardiólogo le resuelva un problema de inyección en el carro, ¿no? Porque, pues, no van a decir, ah, qué incompetente, ¿no? Bueno, pues no sabe, ¿no? Pero sí se espera que... Que, que un señor que se dedica a volear zapato, pues le resuelve el problema de los zapatos. Ese es ser un zapatero o un bolero competente. Actualmente, me parece a mí que, las, que los círculos, el más grande debe ser el querer. Debemos trabajar más la, la, la actitud, la buena actitud. Creo yo que hay una muy mala actitud hacia las matemáticas por parte de los alumnos. Eh, creo que los profes y la sociedad en general se encarga de que esa actitud cada vez sea más mala porque solemos decir que la matemática es la más difícil, que, que, que vas a estudiar de grande lo que sea, que no tenga matemáticas. También usamos decir que el que no aprenda matemática va a ser un fracasado. Entonces, ese tipo de cosas van creando una mala actitud hacia las matemáticas. Debemos de cambiar el discurso y decir, pues sí, bien fácil, mira, no le sea así. no nomás... Y se trata precisamente de algo fácil. Yo lo que le decía a los niños es difícil, difícil las ciencias sociales, difícil hacer amigos. Difícil este, tener pareja, que no sé qué decir, que sí qué decir, que a la edad que tengo yo, hacer una nueva amistad es, es difícil también. O sea, llegar al Soriana y, 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 y preguntarle a un señor ahí que, oye, este soy guanceslado, que es una carneza de mi casa. va pues, a el amigo y este vato que pues, va, ¿no? Y, y, y voy a decir, bueno, pues es que eso no me enseñaron a mí en la escuela, eso es difícil, pues. Y si no es un señor, y si es una señora, pues va a pensar otra cosa, y, y peor aún si es una muchacha y peor, peor con I si es un joven, ¿no? ¿qué, qué va a decir? entonces el el, 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 este, el, el trabajar matemáticas es, a mí me parece más fácil, ¿no? nada más sigue las indicaciones y lo vas a lograr el saber creo yo que no debe ser tan grande ahora creo yo que más bien debemos de saber buscar, es difícil que, que encontremos sabios ahora antes había gente que sabía todo pues es que se sabía muy poco ahora se sabe mucho y difícilmente vamos a encontrar sabios, gente que sepa de, de mecánica, que sepa de plásticos, que sepa de nutrición, que sepa de. de, no, de no sé, tantas, tantas profesiones que hay. Y el hacer también creo que debe ser grande, la rueda esta, porque. porque la gente, la gente vale por lo que hace, la gente no vale por lo que quiere, la gente no vale por lo que sabe la gente vale por lo que hace, o sea la gente puede decir no sí sí te quiero mucho y sí nos vamos a casar pero ya pasaron 15 años no y no lo hace o, o sí sé cómo se cómo se resuelven las cosas y sí sé cómo este contestar el examen pues sí pues no lo contestas no o sea sí sé cambiar el foco pues sí pero no lo haces entonces la gente que vale la gente que hace y especialmente la gente que vale más es la gente que resuelve problemas a la gente que amamos ya se lo he dicho muchas veces es la gente que resuelve problemas, no tanto la gente que, si resuelve sus propios problemas, es autosuficiente. Y si resuelve nuestros problemas, o sea, los problemas de otras personas, pues ya es una persona que va a ser muy querida, porque entra en la categoría de útil, ¿no? La persona útil es la que resuelve problemas de los demás y la persona inútil, pues es la que no resuelve ni sus propios problemas. Entonces, pues tenemos esas categorías, ¿no? El útil y el inútil. Eh, para desarrollar el saber... Debemos de preguntar esto, que a veces estamos como peleados con el conocimiento porque decimos que es muy tradicionalista, pero pero deben de saber nuestros alumnos qué es el álgebra, qué es una ecuación, qué es una ecuación algebraica. Si bien es cierto, lo pueden buscar en Internet, pero de alguna manera tienen que tener una, una descripción, una oración, como si fuera un catecismo, ¿no? ¿Qué es cada cosa? En cuanto al hacer, el área de desarrollo hacer, ¿cómo se, cómo se evalúa? o cómo lo podemos trabajar con los niños, un examen práctico, o resolver ecuaciones algebraicas, ¿no? Por ejemplo, el hacer. Vamos a resolver estas ecuaciones. A ver, ahí van estas, háganlas ustedes. ¿Y cómo lo van a hacer con sus dedos, con un eh, papelito, con doblando popote? No sé, como puedan hacerlo, hay que hacerlo. Y el querer, pues hay que pedirle a los niños que hagan una exposición práctica del tema que les gustó, no darle nosotros el tema. Yo les daba un punto extra a los niños para que hicieran un video eh, de... De, de la lección que se les haga más fácil y entonces ellos como creían como que me decían tonto de que ah vamos a agarrar esta lección porque era más fácil bueno pero como quiera ya estaban hablando de matemáticas como quiera eh, decían no se dice polinomios se dice polinomios y yo decía ay qué bien están hablando de matemáticas no y, y eso como ellos sienten que lo dominan porque agarraron la lección más fácil pues está mejorando su actitud eh, Explicar, por ejemplo, el querer, ¿no? ¿En qué se pueden aplicar las ecuaciones algebraicas? Entonces, que pregunten en su familia, que busquen por Internet, <coughs> perdón, ¿en qué se puede aplicar una ecuación algebraica? Y eso los hace sentirse, ahora se usa la palabra empoderado, ¿no? Lo hace sentirse de que domina las matemáticas, porque sí, yo entendí que mi papá usa las ecuaciones, eh, por ejemplo, cuando hace la contabilidad de la empresa y hace el cálculo de impuestos. No sé, se me ocurrió ahorita, ¿no? No quiero decir que eso sea así. ¿Está bien? Entonces, los criterios de evaluación, la idea aquí es ser lo más integral posible. ¿Qué es más integral? Que se evalúe todo el ser, ¿no? El querer, el saber y el hacer. Si bien es cierto, el plan de estudio nos pide esto, y un poco del hacer, pues también creo yo debemos de evaluar el querer. ¿Para qué? Para mejorar esa actitud, para que sigan queriendo, para que sepan, en fin, ¿no? Los criterios de evaluación, bueno, ¿para qué nos sirven los criterios de evaluación? Eh, pues sirve para establecer metas objetivas. Ya no le puse lo demás. Las metas objetivas son metas contrario a las subjetivas. Una meta objetiva es una meta que se puede medir. Las metas subjetivas es cuando decimos que, ay, que no me cayó bien, es que como que me cae mal ese niño, es que como que, no, ese tipo de cosas son subjetivas. Nosotros debemos de evaluar lo que se puede medir y la disciplina, les repito, ya les he dicho en otras sesiones. No se evalúa. Eh, puede sonar también así como, ay, el profe, que enfadoso, pero, pero creo yo que si un niño está distraído o se anda portando mal, es porque el profe no está. Eh, claro que hay de niños a niños, ¿no? Siempre hay uno o dos niños en cada grupo que con nada lo entretienen. Pero si es una generalidad, quiere decir que el profe no está, dice la palabra entre comillas, entreteniendo al grupo. Tampoco se trata que seamos una caricatura de Bobo Esponja, ¿no? Pero sí se trata de, de, de tener. Eh, actividades que sean amenas, que sean atractivas. Y eh, los criterios de evaluación nos ponen metas objetivas y eliminamos las metas subjetivas. ¿Qué, qué, ¿no? ¿Qué criterios de evaluación debemos de tener? Bueno, pues este, les decía, eh, por ejemplo, en el saber, un glosario. Eh, Me van a hacer en un diccionario las letras que están en negritas en el libro y pone el concepto y un dibujo. Ese es el saber. El hacer, pues es un examen o resolver las ecuaciones del libro. Y el querer, pues va a hacer una exposición. El glosario va a valer 30 puntos. Bueno, en escala de 1 a 10, 3 puntos. El examen, 4 puntos. vamos 7. Y la exposición, otros 3 puntos. Si la suben al Facebook, eh, así bien bonita, les doy un punto extra. O sea, cualquiera puede sacar 11 aquí. Y, y de esa manera, pues ya tenemos evaluado todo, ¿no? Y es objetivo. O sea, el objetivo quiere decir... Que no, que no es como que me voy a sacar ahora alguna nueva ley de la manga, ¿no? Si esto lo saben los niños como si fuera una rúbrica, no es rúbrica, son criterios de evaluación, todos pueden sacar 10, todos pueden sacar 11. Eh, bueno, es lo que le decía, todos pueden sacar 10, es más fácil calificar también, porque pues, estamos eh, evaluando lo mismo y no estamos ahí con que este niño hizo esto, el otro hizo aquello y luego aquel niño se paró tres veces, aquel se paró cinco, aquel... Es más simple para los tutores. Aquí, por tutores, entendemos padres de familia, padres, madres, tutores. Eh, decirles, bueno, tu hijo tenía que hacer estas tres cosas, las hizo, pues le faltó el glosario. Ahí está la explicación. Y es más fácil para ellos entender por qué obtuvo esa calificación. Eh, yo tenía reprobados cuando daba clases y, y, y algunos de ellos se sentaban conmigo ahí en la banca y decían, profe, ¿por qué me puso cinco? ¿Hiciste el glosario? No, pues no. Hiciste este la presentación, no, pues tampoco. Pues ahí está, mijo. Y si la hago, pues te pongo tu 10. Pero en este momento ya entregué calificaciones. O sea, ya el tiempo sigue pasando. Eso también tienen que entenderlo ellos, ¿no? Que, que si sí voy a pagar la luz, pero cuando yo quiera, pues te la van a cortar. Y si la pago, pues te la ponemos de vuelta, nadie está peleando, ¿no? Que, que si sí voy a pagar las placas, pues a ver si las pago dentro de un año. Bueno, si no las pagas, pues te vamos a multar, ¿no? Finalmente los recargos, en fin. El entrenamiento para logros. Esto es que, que, que los niños, los niños, niñas y adolescentes, deben de tener este entrenamiento de manera que. Eh, que sepan ellos que si logran esto, van a tener su, su. como su consecuencia, ¿no? La consecuencia de hacer las cosas, pues va a tener su buena calificación. Y la consecuencia de no hacerlas, pues van a tener su no calificación. Estamos hablando de. Mmm, como lo normal, ¿no? No, no, ahorita que si va o que si no se presenta o que intermitente. Y ser congruentes con la vida, ¿no? Te pedí que hicieras esto y si lo hiciste, te pago con calificación. No lo hiciste, pues no te pago. En tiempos normales, ¿no? Los tiros de precisión, en vez de improvisar, vamos a aprovechar lo que ya determinamos que dominan nuestros niños, niñas y adolescentes para usarlo como base en el logro de otros aprendizajes. Puede aplicarse a docentes que explican bien un tema. Y, y que pueda compartir sus estrategias con otros docentes que es uno de los logros que me gustaría a mí con estas reuniones de academia que podamos este alguno de ustedes que diga bueno yo creo que estoy explicando bien eh, no sé la criba de Eratóstenes o estoy explicando bien mmm, el teorema de Tales y bueno profe pues explícanos a ver cómo se lo explicas a los niños cómo cómo te has dado cuenta tú que sí entienden lo que estás explicando o, o, o yo hice un PowerPoint, o yo hice un Kahoot, que sí funciona. En fin. Entonces, por ejemplo, reactivos bien contestados, que era lo que originalmente les iba a pedir. Por ejemplo, si ponemos a nuestros niños a trabajar con, con GeoGebra. El GeoGebra se puede usar en línea o se puede descargar. Por lo tanto, pueden trabajarlo sin internet. Eh, no es tan fácil como se platica, pero hay que hacer el intento, ¿no? Entonces, el GeoGebra... Eh, hay que pedirles, por ejemplo, que tracen el circuncentro. Los centros del triángulo, creo yo, es una de las, de los aprendizajes esperados que menos se logra, ¿no? El circuncentro, el ortocentro, el baricentro, que depende de las alturas del triángulo, ¿no? La, la, pues las alturas, las, eh, estas, las medias, eh, hay la que sale en medio del ángulo, la bisectriz. Eh, entonces, si tenemos un niño o dos, o niña, que, que vemos que trabaja bien el geogebra, pues hay que decirle, a ver, mijito, explícame cómo encontraste el circuncentro. Entonces, él también es parte de, 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 del perfil, perfil de egreso, ¿no? Que un niño sepa comunicar sus estrategias. Entonces, lo decimos, en este caso, estamos hablando de alumnos, pero igual puede ser alguno de ustedes que diga, bueno, profe, yo he trabajado en el GeoGebra, llevé un curso en la universidad, o no lo llevé, no importa, ¿no? Y, y les voy a explicar cómo explico yo eh, la obtención de los centros del triángulo, y cómo se lo explico a los niños y, y hacen su videito o aquí mismo en, en vivo sincrónico y bueno aquí la idea es esta no trabajar con niños que sepan utilizar el GeoGebra y que le expliquen a los demás se logran dos cosas no una es que aprendemos nosotros otra forma de hacerlo y la otra es que, que el niño o la niña este va a afianzar sus conocimientos dice que realmente se aprende cuando se enseña pues podemos lograr algo con esos niños si sí, el círculo unitario, yo he visto que no se trabaja porque no viene en el programa, pero es fundamental para la trigonometría. Bueno, si tenemos niños también que entendieron el círculo unitario de un video que les enviamos para la clase, para el aula invertida, y vemos que sí lo entendieron, bueno, a ver, explícanos cómo ves el círculo unitario, qué te parece y qué se puede obtener de él. Y igual los despejes, habrán niños o niñas que sean buenos para hacer despejes, para el álgebra en general. Entonces le decimos, bueno, a ver, ¿cómo le hiciste para quitar esta X para que la X quede sola? Bueno, pues es que este, ya saben que es incorrecto, ¿no? Decir este 5 que está dividiendo pasa multiplicando. Pero si ellos usan ese atajo, pues está bien. Es correcto matemáticamente, pero es incorrecto conceptualmente. Eh, en el caso del promedio, pudiéramos eh, pedirle a otro profe de geografía que nos explique cómo, que le explique a nuestros alumnos cómo, cómo obtiene él el promedio. Y ya sabemos que es bien fácil, ¿no? Pero, pero, como que escucharlo de otro profe, de otra asignatura, puede ayudar a nuestros alumnos a entender que se usa en diferentes partes. Aquí dije el promedio, puse el promedio por poner cualquier cosa, ¿no? en Si fuera de geografía, ¿cómo usa las coordenadas? No necesariamente tiene que ser nuestra clase, ¿no? Que venga el profe de geografía a la clase de matemáticas, no. Podemos ponernos de acuerdo con el profe de educación física y que él les explique. Cómo, ¿cómo se hace un cálculo de, de, de consumo y de gasto de calorías? Y, y de esa forma, nosotros ya podemos entrarle como una cuestión más formal de matemáticas, pero ellos ya ven que hay una relación entre, entre eh, educación física y matemáticas. Entonces, a eso me refiero con estos reactivos bien contestados, ¿no? Si tenemos alumnos que contestan bien los reactivos, lo usamos para explicar a otros alumnos. Si tenemos profes que hacen bien alguna cosa que podemos usar en matemáticas, bueno, lo usamos para reforzar esos contenidos. ¿no? para Eso es lo que podemos entender por activos bien contestados. Las teorías del examen, la que nosotros usamos es, es esta, la teoría clásica del test, la que debemos ir usando, la teoría de respuesta al ítem. No es fácil, no es como dicen, pues en Chile mi otra y de volada va a quedar, ¿no? La teoría clásica del test, cada reactivo vale un punto. ¿Eh? Tenemos eh, cinco reactivos, cinco problemas de matemáticas. Evidentemente, no evidentemente, pero es de esperarse que, que, que un reactivo sea más difícil que el otro. No, no es, no es la misma sumar dos números eh, enteros pares a dos números eh, impares. No es la misma sumar siete más cinco que sumar cuatro y cuatro. Finalmente es una suma y son números enteros, sí, pero no es la misma trabajar con números impares. Si no vamos más al extremo, no es la misma sumar números eh, enteros que sumar números fraccionarios. Ahí sí se nota más la diferencia. Entonces, sumar, si ponemos como reactivo la suma de dos números, eh, pues alguno va a ser más difícil, por lo tanto debemos de migrar para acá. Si sabemos que una suma es más difícil que la otra, pues una va a valer, si, si todo el examen queremos que valga 10 puntos, pues ahí distribuimos cuánto debe valer cada reactivo. Lo correcto es aplicar esos, esos reactivos en otros grupos y de ahí ir, es parte de lo que les voy a comentar al final, y de ahí ir calculando la dificultad de, ese llama modelo RASH, ir calculando la dificultad de ese reactivo para saber cuántos puntos debe valer en función de los otros reactivos. ¿Está bien? Pero bueno, finalmente hay que considerar esto, ¿no? No todos los reactivos valen lo mismo, yo estoy seguro que ya lo sabían, pero hay que irlo, irlo trabajando de alguna manera. ¿Cómo se obtiene la dificultad de ese reactivo? Pues depende de quienes lo van a contestar y nosotros lo vamos a calcular en función de quienes ya lo han contestado. Porque el mismo reactivo, sumar tres cuartos más tres cuartos, no es la misma aplicarlo en quinto de primaria, aplicarlo en tercero de secundaria, aplicarlo en segundo de prepa. Es el mismo reactivo, pero la dificultad es diferente porque se supone que los otros alumnos ya dominan esos contenidos. Eh, entonces, esta es la idea, ¿no? Los fáciles y difíciles valen un punto y aquí los reactivos tienen diferente valor. Se calcula la dificultad con pruebas piloto. En, en, en el, la teoría clásica del test, si fuera opción múltiple, solo una respuesta es la correcta. De las, de las cuatro respuestas que usamos poner, A, B, C y D. Una es la correcta, las demás no son correctas, se llaman distractores. Pero, pero en el caso de, 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 la, de, de la teoría de respuesta al ítem, cada respuesta tiene un valor diferente. Esto nos, nos va a indicar en qué parte del proceso está fallando el alumno. Vamos a suponer que sea una eh, eh, multiplicación de binomios al cuadrado. Entonces, nosotros multiplicamos... Nosotros, como profes, hacemos la multiplicación y nos equivocamos en el primer paso y vemos qué resultado da y lo ponemos. Y luego nos, eh, seguimos bien y luego nos equivocamos en el segundo paso y ponemos esa respuesta. Y, y ahí nos vamos a dar cuenta en qué parte del proceso se quedó el alumno. En que si, si puso mal un signo, ponemos con cuánto da esa respuesta. Si la multiplicación, puede decir ya más fácil, ¿no? Si, si le fallamos en, la, en el primer paso y nos dio cinco bueno, ponemos respuesta A, 5. Si le falló el segundo paso y nos dio menos cuatro, bueno, ponemos menos cuatro. De esa manera podemos darnos cuenta en qué parte está fallando ese alumno para poder reforzar, pues desde luego no el error, ¿no? Poder reforzar esa, esa, esa falla y, y, y mejorar sus resultados. Eh, en, la, en la teoría clásica del test no hay relación entre ítems. O sea, una pregunta está despegada de la otra. Quiere decir esto que vamos a, si, si hacemos. Aplicaciones reiteradas del mismo instrumento, como no están relacionadas las, los reactivos, el alumno va a obtener, obtener, si no, si no le entregamos el examen calificado, ¿no? Si lo estamos aplicando siempre, el alumno va a obtener siempre la misma calificación, porque, por, porque no le entregamos calificado, entonces no hay manera de que él sepa cuál está bien, cuál está mal. En, en la teoría de respuesta del ítem hay una relación entre reactivos, entonces si lo aplicamos reiteradamente va a haber una curva de aprendizaje en el alumno. No es tan fácil como se platica, pero finalmente podemos también avanzar a eso, que el alumno vaya intuyendo que, ah, en la respuesta de la 8 se ve como que la respuesta de la 3 se relaciona, y, y eso no es que nos hagan tontos a nosotros como profes, es, es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Si, si, si lo que yo quiero es que el alumno aprenda a resolver una ecuación simultánea y le voy dando pistas en el mismo examen, pues el examen también sirve. Eh, para que aprenda, ¿está bien? Entonces, la teoría de respuesta al ítem creo yo que es lo que debemos ir avanzando eh, en un futuro que podamos eh, también tener un banco de reactivos y que sean de mejor calidad. El banco de reactivos ya es la parte final de la reunión, la hice muy cortita ahora porque ya, ya se va acercando a diciembre y sus posadas. Un banco de reactivos pues nos beneficia a todos. Yo creo que toda institución educativa debe tener su banco de reactivos, su sistema de evaluación. Si tuviéramos un sistema de evaluación en línea, pues muchas situaciones del confinamiento hubieran sido más fáciles, ¿no? Eh, es, es nada más un ciclo, ¿no? Crear reactivos ubicados en cada eje y tema y aprendizaje esperado para compartirlos en un sistema. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen un montón de reactivos, ya sea en la computadora, ya sea en papel, que los fueron haciendo con el paso de los años, haciendo exámenes, exámenes cada año. Cada año nos piden un examen este, extraordinario con su clave de respuestas. Bueno, pues si ya los tienen, eh, los, los subimos a un sistema. Y, y ya como profes, en ese sistema podemos descargar los reactivos. Dame cinco reactivos de, de, de trigonometría. Y, y ya los tenemos. ¿no? Ya están trabajados por todos nosotros. Eh, eso no quiere decir que porque los subió... Eh, un maestro de la General 6 no los puede usar un maestro de la General 10. O sea, quiere decir que entre todos estamos colaborando porque finalmente el programa, el, 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 el currículum es único y nacional. O sea, ¿por qué tendríamos que hacer diferentes reactivos todos? Y bueno, después de aplicarlos, calificarlos y mejorarlos, decir, bueno, profe, que a lo mejor aquí si preguntamos de esta manera, si quitamos esta parte, eh, pues ya vamos destacando la dificultad de cada uno. Puede ser el mismo problema. Pero si lo trabajamos con números enteros, pues va a ser más fácil que si lo trabajamos con números fraccionarios, ¿no? Calcular el porcentaje de un número entero es más fácil que calcular el porcentaje de un número fraccionario. Y, y finalmente, aunque sea el mismo porcentaje, ¿no? 50% de 20 o el 50% de tres cuartos. Es el mismo porcentaje, es la misma operación, pero es más difícil. Entonces, vamos a tener este ciclo, ¿no? Cargamos la estadística, mejoramos los reactivos, los descargamos, los aplicamos, cargamos la estadística y ya tenemos este ciclo que nos va a ayudar a tener reactivos de, de buena calidad. Eh, no sé exactamente cómo pudiéramos iniciar, pero, pero es cuestión de, de irlo haciendo. Si ustedes tienen reactivos, los capturamos en un sistemita y luego vamos viendo cómo lo mejoramos o si pedimos apoyo a, a, a informática en la secretaría o qué sé yo, ¿no? Pero algo se puede hacer. Y bueno, eso ya es la parte final de, de, de la plática. Esta quise hacerla muy breve para, para no quitarles mucho tiempo, porque otras reuniones me llevo una hora y, y fuera que no participamos. Y bueno, quise ponerles convocatorias. Está esta convocatoria, docentes extraordinarios. Eh, no, no duden en que podemos participar, o sea, no, no digan, ay, es que esas son cosas para eh, extraterrestres y todo eso, no. Eh, se cierran las postulaciones el 23 de enero. Podemos entre nosotros decidir a alguien, no, no, no tengo que ser yo, pues no estoy hablando de mí. Cualquiera de ustedes o profe que conocen, lo ponemos aquí, lo postulamos a docentes extraordinarios. Y, y bueno, si no gana, no voy así si sí pierde, si no gana, ya tenemos la experiencia de que, bueno, ya vimos cómo se llena el formulario, ya vimos cómo se hacen los votos, y si alguno de ustedes gana pues es en beneficio de todos nosotros. Claro que a ustedes les van a caer bien los 100 mil dólares que dan, o 50 mil dólares. Pues qué maravilla, ¿no? Y luego, hace dos o tres años fue un viaje a, a la India. No sé si ahora haya viajes por el confinamiento, pero de cualquier manera podemos ayudarlo entre nosotros, así como la plática esa de las jaivas que se jalan las patas para quedar dentro del bote, nosotros podemos empujarnos para arriba. Está, está también el CIBEM, es, es el, el Congreso de Matemáticas de Iberoamérica como más eh, famoso, eh, podemos enviar trabajos hasta el 16 de mayo, eh, falta medio año. Eh, estos trabajos pueden ser lo mismo que ya están haciendo ustedes, eh, nada más lo, si quieren mi ayuda, ¿no? Nada más lo, lo, lo decoramos, lo redactamos bonito y te vamos a poner, no, porque la maestra Angélica se puso a implementar un programa, no un programa, a implementar sus clases por Google Classroom y ustedes van a decir, bueno, es que todos lo hacemos, sí. Pero, pero hay que documentarlo. Y, y ustedes si leen los trabajos del CIBEN van a decir, oye, yo también hago eso. Pues sí, pues pero no lo documentaste, ¿no? Y esto nos va a dar a ustedes, les va a dar este su documento de que enviaron una investigación, enviaron su ponencia y posiblemente, como este sí es muy famoso, les dé puntuación en, en Usicam Yo no puedo eh, asegurarles eso, pero finalmente podemos hacer un trabajo de academia. El CENID es otro congreso muy famoso. Este se vence el 15 de enero. También aquí documenten su práctica, documenten sus, sus experimentos que hacen con sus alumnos. Es que, bueno, yo ahora con los alumnos, este, bueno, que no se me ocurre. En mis tiempos, cuando no en mis tiempos, no, cuando antes del confinamiento los sacábamos al patio y medíamos y trazábamos con cal un campo de fútbol y luego medir el área de los de los circunferencias. Eh, no sé en el caso este, si ustedes dijeron, bueno, yo los puse a utilizar el Tinker, cada el programa para hacer programas, e hicimos un programa de multiplicaciones o hicimos una página de internet o qué sé yo, y, y ponerlo ahí en el CENID y, y también pues le da su, 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 pues, su reconocimiento como profes que están trabajando, ¿no? Entonces, bueno, anímense, no no quiero ahorita así como que levante la mano que quiera participar, ¿no? No se trata de presionar, pero sí que se animen a, a producir, es lo, es lo que nos puede sacar de la problemática de las matemáticas que tenemos ahora. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si tengan algún comentario. Este, estuvo muy breve, les decía, eh, con la intención esta de, de que sea rápido. La intención original era el análisis de las evaluaciones, pero como se me hace complicado obtener sus calificaciones y los exámenes que hicieron, pues no, no fuimos a esta explicación. Esta es la parte que me parece a mí más, más sustanciosa que es una competencia? Movilizar saberes para resolver problemas en un contexto determinado. Hacer alumnos competentes, pues es este, ahí voy, es eh, que resuelvan problemas, ¿no? Entonces, bueno, es, es todo en cuanto a la presentación. Eh, a ver, voy a quitar la presentación. ¿Presentar ahora? No, ya no. Yo que quedó. Adelante, maestra. No, no. Aquí está. Buenas tardes. Eh, adelante, adelante, no sé si está bajito. Eh, eh, bueno, no sé si se escucha bien no está muy bajito. Ahí vamos. Ahora pasamos a la mitad de, de, de la ponencia, de esta presentación. Eh, me llamó la atención que estamos hablando sobre colaboración de motivos. En algún momento se ha empezado por medio de, de esta reunión, por momentos que estamos haciendo una colaboración de motivos de manera estatal, en secundarios generales banco de para poder nosotros tener una mano para trabajar y sobre todo para apoyarnos y tener una idea, pues, cómo a veces las ideas se te, se te cierran y muchas veces puedes encontrar ayuda en una persona que está en, en la Ojoa, en Guaymas o en Nogales. Entonces, a mí, no sé si, si era referencia a eso o ¿no? a hacer un banco de directivos a partir de ahorita. Esa era mi petición, no, no sé, mi pregunta, mi cuestionamiento. Mm, pues la, la idea es esa, ¿no? De formar una academia, ¿no? No me quedó clara la pregunta, pero la idea es esa, ¿no? El trabajo en la academia es la idea, ¿no? Que, que entre todos nos ayudamos entre todos. Eh, yo se lo digo por experiencia propia, ¿no? Podemos pasar 20 años yo en el aula 3 y el otro profe en el aula 4, y, y, y sí platicamos y sí vamos a la tienda escolar pero no platicamos de educación, no platicamos de la problemática de los alumnos y menos platicamos de, de a ver, ¿tú qué trabajas con geografía? ¿Qué podemos hacer en matemáticas? Entonces, eh, no, no me quedó claro si escuché la palabra plagio, pero no no es la idea aquí plagiar, ¿no? La idea es que si hacemos lo mismo todos, todos los días, pues ¿por qué no nos podemos cuidar entre todos y que salga más fácil el trabajo, ¿no? <laughs> Yo no me refería al precio, sino me refería al hecho de que si ahorita nosotros vamos a tener que trabajar ahorita a partir de un OCE, una plataforma que se destine y nosotros tengamos que hacer eh, reactivos y analizarlos para darles un valor y poder eh, pues ver la estimación del valor de ese reactivo de manera más efectiva para poderlos aplicar dentro de esta aula. E incluso desde ahorita poder ver diagnósticos confiables. Eh, hechos por nosotros para todo el estado. O sea, hacer nosotros nuestros propios reactivos y que sea una forma de poder tomar información más veraz y verídica en los alumnos que estamos llevando. A eso me refiero. Si sí, lo vamos a. Eh, ahorita, decir, ¿no? Así es. Así es la, la, quizá la palabra confiable como que se escucha así como muy, muy profesional, no muy pro. Vamos haciendo lo que podemos hacer. Vamos iniciando con lo que tenemos. Si ya tienen reactivos, los, los, los compartimos. No tengo un sistema ahí ahorita, pero, pero si hay interés, lo puedo hacer. Y, e igual con el diagnóstico, ¿no? Dame cinco reactivos de diagnóstico de primero, lo ponemos. Eh, seguramente no van a ser eh, a, extremadamente profesionales, ¿no? A nivel de, de PISA, pero, pero finalmente, si nunca empezamos, pues nunca los vamos a, a mejorar, ¿no? Los, los reactivos de PISA son de la teoría de respuesta al ítem, son, son de los mejores que hay. Los reactivos de Usicam, pues no tanto. Los reactivos de, de Cotorra, los reactivos de Cotorra son como muy específicos para los de Cotorra y Primavera, para niños con, con una memoria eriática, ¿no? Y, y, pero en el caso de nosotros, trabajar con lo que nosotros hemos trabajado, creo yo que nos va a ayudar, porque finalmente son los reactivos que nosotros requerimos, ¿no? O que se han usado. Y, y no, no nos vamos al extremo de que sean los de los de los reactivos de primavera y de cotorra que son muy extremos, pero tampoco que sean los reactivos de, de pizza, que son muy elaborados, hay gente que le pagan por hacer eso. Entonces, en el caso de nosotros sería como un extra, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no? Porque en el mío, pues es mi trabajo. En el caso de ustedes sería un extra, si hay que tengo este reactivo, se lo envía al profe. No se trata de que trabajen más, se trata de ayudarnos entre todos. Iniciar este proceso, esta propuesta de reactivos puede ser más difícil iniciarla. Pero ya una vez iniciada, pues, pues va a ser más fácil, ¿no? Porque ya ustedes van a estar descargando reactivos. ¿Está bien? No sé, ¿algún comentario más? Bueno, pues nos, nos llevó 40 minutos. Eh, pues igual, ¿no? Ya tienen mis correos, ya tienen ahí la, la página de, de, de la. De la esta página de asesoría de la jefatura, eh, si no la tienen, pues hay que tenerla, ¿no? Es como si fuera el, el Gole Classroom de esta Classroom. Y, y ahí pueden opinar, pueden participar. Con todo gusto, ahí estoy en la supervisión si tienen algo que comentar. Y bueno, pues siendo las 5:40, pues nos despedimos con tanto gusto de haberlos visto. Y e invitarlos, pues, a participar más activamente, ¿no? En estas reuniones. La, la academia es la única manera que tenemos de aprender fácil, gratis, sin, sin tener que estar haciendo un diplomado, una maestría, donde a veces nos enfadamos, aquí hay que platicar. Y este, los, temas, los temas ya están, ¿no? Les, les platicaba. De, 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 el tema que sigue es el 20 de enero, ¿para qué enseñar matemáticas? Eh, les voy a comentar esto. Me queda a mí la idea que debemos de retomar o no retomar, reflexionar del origen de las cosas, ¿no? Para qué se inventó la escuela, para qué enseñamos matemáticas, ¿cuál es el motivo? Y de ahí, porque los niños luego nos preguntan también, ¿no? No, no ese es el único motivo, sino, sino, como reforzar lo que estoy diciendo. ¿Para qué estudiamos eso, profe? Y luego ya salimos. Es que la matemática está en todo. Es que el que no aprenda matemáticas es un fracasado. Y ese no es el motivo de enseñar matemática. Entonces, pues les encargo que revisen y, y ya en la siguiente reunión pues ya tengan ustedes sus ideas de para qué enseñar matemáticas, yo les voy a enviar el PowerPoint pues mucho antes y ya de esa manera este, podemos tener una mejor reunión de academia, ¿no? Igual, lo que quita decir los reactivos. esperamos que los reactivos primero, pues no sean muy profesionales, pero tenemos que empezar, lo mismo con estas reuniones, este, hace falta más participación de ustedes, pero son las primeras, ¿no? Esperemos que, que tanto esta de matemática como la de los otros jefes de enseñanza cada vez sean más eh, participativas y bueno pues el, nos vemos el 20 de enero ojalá que tengan los bueno más los mejores deseos para que tengan la muy feliz navidad y un mejor año y todos con salud y bueno nos estamos viendo que estén todos muy bien